La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del miércoles 27 de enero del 2016. Iniciamos con el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, que condenó a 20 años de prisión a los pandilleros Ismael de los Ángeles Salgado Campos, de 31 años, y a Iberio Antonio López Zelaya, de 29, por el homicidio en perjuicio de José Virgilio Díaz Antonio. El crimen se registró la tarde del 20 de noviembre del 2012 en el interior del ex ingenio de café de Santiago de María. Chalatenango. Al Juzgado de Paz de Nueva Concepción fue remitido Iván Roldán Guerra Tejada, de 47 años, acusado de estafa agravada, estafa y estafa en grado de complicidad. Guerra fue arrestado en el barrio El Centro de Nueva Concepción y, según su expediente, es un presunto estafador en serie, sobre quien pesaban 6 órdenes de captura. La Unión. Al Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima será remitido Wilber Giovanni Chávez, de 31 años, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas. Chávez, miembro activo de una pandilla, fue detenido en el Cantón San Sebastián de Santa Rosa de Lima. Siempre en este departamento, el Juzgado de Paz de Yayantique fue acusado Eric Gómez Contreras, de 24 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. La detención de Gómez sucedió durante un operativo de rutina en el Cantón Los Amates de Yayantique. La Libertad. En el Juzgado Primero de Paz del Puerto de la Libertad fue presentado requerimiento contra Rafael Antonio González y Wilber Atilio Mejía Rivas, acusado de tráfico de drogas. Ambos fueron arrestados cuando se encontraban en una casa destroyer cerca de la playa Punta Roca. Por su parte, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla instalará mañana la audiencia preliminar contra el capitán Rafael Cañas Abarca, el teniente Jairo Orlando Baires Salinas, el cadete Germán Antonio Nieto Escobar y los excadetes Emmanuel Navas Contreras, Jaime Isaac Lemus Martínez y Giovanni Ernesto Rosales Grijalva. Todos están acusados por el homicidio agravado en perjuicio del cadete Juan Carlos Celaya Díaz, de 18 años, quien falleció ahogado en la piscina de la Escuela Militar el 3 de octubre del 2014. Finalizamos con el Juzgado Quinto de Paz, que decretó instrucción con detención contra 4 acusados de extorsión agravada. De acuerdo a requerimiento fiscal, los procesados exigían a su víctima $50 semanales. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.